todos los fanáticos y amantes del mundo del audio en general, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo video. No sin antes mencionarles que si son nuevos en el canal, muy cordialmente les invitamos a que se suscriban y a que vean el contenido que tenemos para todos ustedes. Y si ya están suscritos al canal, qué bueno tenerlos de regreso para que vean el material que tenemos listo y preparado para presentarles a todos ustedes el día de hoy. Como siempre, en compañía de nuestro querido amigo Mr. Patito, aquí presentes en esta nueva prueba, en la cual nos ha traído no un equipo completo, pero sí un cabezal muy bueno y uno de los mejores ejemplares de esta línea gris negra de la marca Aiwa de los años 90. Estamos hablando del Aiwa NSX V900. Aquí está con nosotros uno de los más potentes, que no tiene en absoluto nada que envidiar al NSX 999 o al NSX 2200 o 999 MK2. En tema de potencia está sobrado. Tiene una calidad de sonido muy buena, muy agradable, característico de la línea negra, esta línea de los 90 de la marca Aiwa. La verdad, un sonido encantador. Lastimosamente no hemos podido conseguir el equipo con sus baffles completitos, o sea, el equipo completo con sus baffles originales. Estamos aquí, como están viendo, con los baffles del Aiwa NSX 2200. Pero estos baffles suenan exactamente igual que los originales de este modelo. La única diferencia es la estética. Y obviamente los baffles originales tienen un woofer y son de tres vías, si más no me equivoco. Tenemos aquí a los laterales los tweeters incorporados, que vienen dos, si más no me equivoco, en este modelo. Dos tweeters principales, aparte de un piezo eléctrico. Y obviamente en la parte de arriba, si más no me equivoco, tenemos un altavoz para el efecto de sonido perimétrico o surround, que se incorpora directamente en el cabezal con cables RCA, ¿no? Entonces, como tenemos aquí el cabezal, lo vamos a analizar. Seguramente va a ser del interés de muchos poder adquirir uno de estos. Pasemos a analizarlo de inmediato. Un cabezal clásico de los años 90. Tenemos bandeja de tres discos. Ahí está la famosísima lucecita que viene por adentro de los cabezales Aiwa, al estilo de las rocolas antiguas, como están viendo por ahí. Ahí está. Y pues pasemos a hablar de las funciones que este tiene. Bandeja de tres discos que leen solamente discos compactos en formato normal, ¿no? Tenemos aquí un volumen con un potenciómetro con tope, como están viendo ahí, y en un tope respectivamente. Funciones que tiene este equipo: casetera, radio AM/FM, auxiliar y CD respectivamente, ¿no? Tenemos una pantalla muy bonita, en este momento se encuentra en modo demo, con unos colores verdes chillones muy agradables a la vista. El botón de encendido, el botón de demo, que lo vamos a desactivar, ahí está, y está en la función operacional del equipo. Potenciamientos de sonido que tiene el mismo: Super T-Bass y BBE en tres niveles respectivamente. BBE nivel 1, nivel 2, nivel 3. Super T-Bass nivel 1, nivel 2 y nivel 3, como están viendo por ahí. Ecualizaciones precargadas por el fabricante, las clásicas de esta generación de equipos Aiwa: disco, live, hall y efectos de ecualización especial, rock, pop y jazz. Estos de acá son los efectos surround que tiene el equipo, almacenados con una ecualización predefinida, ¿no? Tenemos aquí lo que son las caseteras dobles, respectivas y totalmente operacionales las mismas, ambas. Tenemos dos entradas de micrófono con su respectiva ganancia y su eco. Los botones de Dolby para las caseteras, botonera de stop, play, adelantar, retroceder, etc. Es un equipo que en tema de botonera está muy simple y sencillo de manejar. Pasemos a hablar de inmediato de las partes internas de este sistema de audio. Por dentro, en la parte de amplificación, tenemos un integrado STK, porque todavía este es integrado STK, 419-140. He buscado información al respecto y adicional al integrado STK que tenemos ahí adentro, al lado tenemos dos transistores, si más no me equivoco son los B1370 de la marca ROM, que como algunos fanáticos de la marca Aiwa me han explicado, están estos equipos con un amplificador clase H con los transistores que llevan. Si alguien tiene ese dato precisamente de este equipo, se le agradece mucho que nos pueda informar en los comentarios de este video si este es clase H o clase AB, ¿no? Respectivamente. Pero ya de sí, el integrado 419-140 lanza alrededor de unos 120 watts de potencia por canal a 6 ohms de impedancia. Y créanme, queridos amigos, que es una potencia muy buena y bárbara la que tiene este equipo. No tiene nada que envidiar en absoluto a los 999 y 2200 respectivamente. Pasemos a programar la ecualización respectivamente para las pruebas que tenemos a continuación. BBE lo vamos a utilizar en el nivel 2, Super T-Bass
en el nivel 2, obviamente. Aquí no tenemos ninguna ecualización, ningún ecualizador gráfico manual programable, por lo que vamos a utilizar el ecualizador en flat o plano, como están viendo por ahí. Ahí está, ecualizador en off. Y pues el volumen, como vamos a utilizarlo con auxiliar, vamos a utilizar con el módulo Bluetooth que ustedes ya conocen, que está justamente ahí al costadito. Y lo vamos a poner el volumen a este nivel que están viendo ahí, para que así tengamos una buena ganancia y así el espectro se pueda mover. En la parte de atrás tenemos el potenciómetro de ganancia y se encuentra, como están viendo por ahí, al 50%. Casi siempre utilizamos esa misma configuración del 50% en la ganancia para que así podamos tener una bonita experiencia auditiva y no saturar en las mismas, ¿no? Bueno, queridos amigos, como les he dicho, estos baffles suenan exactamente igual que los originales de este equipo y sin más que decirles, utilicen sus mejores audífonos o mini componente para tener una mejor experiencia auditiva y vámonos con las pruebas de inmediato. Salen a combatir por un mundo ideal.
precioso NSX V900 de la marca Aiwa que tenemos por aquí, nos toca hacer nuestro breve análisis como siempre, tocando dos factores que creemos que es importante de mencionar y de analizar, lo que es calidad y potencia. Y en base a estas pruebas, ustedes en la caja de comentarios déjenos saber sus opiniones al respecto. Y como siempre, lo que vamos a decir a continuación es una opinión neta y meramente personal. Ustedes pueden estar de acuerdo o no con lo que vayamos a decir a continuación. La verdad es un equipo que, pues, yo me espero y me esperaba siempre la calidad de sonido característica de los años 90 de esta línea gris negra de la marca Aiwa. Es un sonido clásico y característico de esta marca. Lastimosamente, como les hemos dicho, no tenemos los baffles originales, pero estos suenan exactamente igual. Este es uno de los cabezales más bonitos que he visto de la línea gris negra de la marca Aiwa, queridos amigos. La pantalla, los colores que tiene la misma son muy agradables. La sencillez con la que tenemos aquí la botonera para poder manipular el mismo es muy buena y la verdad es un equipo muy práctico, muy potente y muy bonito estéticamente hablando. Pasemos al análisis. En tema de calidad de sonido, me gusta muchísimo cómo suena este equipo. Es muy balanceado, a pesar de que no tenemos ecualizador gráfico para programar el sonido a nuestro antojo y tenemos las ecualizaciones clásicas y le hemos dejado el equipo en la ecualización flat, ha respondido bastante bien en el desempeño general del sonido entre graves, medios y agudos. Unos graves clásicos de la línea gris negra de la marca Aiwa, unos dinámicos potentes, expansivos, con ese golpe que tiene como una onda expansiva, muy agradable, que se sienten como si fueran profundos, tiene toques de semiprofundo de igual manera este equipo, toques de bajo golpeante de igual manera. Entonces, en tema de bajos está precioso, la verdad un sonido encantador y con mucho cuerpo. En tema de agudos, unos agudos bien definidos, con muy buena intensidad y buena calidad. En tema de medios, unos medios muy buenos, con mucho cuerpo, con bastante consistencia, que se sienten muy bien al momento de dar los tambores. ¡Pum! La instrumentación se siente, las voces se sienten bien de los cantantes. Y obviamente, como les hemos dicho en muchas ocasiones, un video de YouTube no reemplaza a lo que es una experiencia en vivo con el equipo. Pero nosotros, obviamente, a través de los videos tratamos de darles la experiencia más cercana a la realidad del sonido que nos muestran nuestros queridos mini componentes, ¿no? En ese sentido, como les he dicho, es un sonido muy equilibrado y muy agradable al oído. Y eso que están con estos parlantes. Quisiera ya saber cómo suenan con los parlantes originales, pero en varias pruebas que he escuchado y comentarios de otras personas, me han dicho que suenan muy similar a estos del 2200 con sus baffles originales, este que tenemos por acá, ¿no? Los del V900. En tema de potencia, les dije que este equipo no tiene nada que envidiar en absoluto al Aiwa NSX 999 y 2200. Tiene una potencia bárbara. Estando el volumen, como les hemos mostrado durante toda la prueba, entre el punto 2 y el punto 3, ahí a la mitad de los dos, ya sonaba muy fuerte el equipo. De hecho, no quise darle más ganancia porque, uno, estamos de noche y es un poco tarde. Y aparte, los vecinos se molestan. Y dos, porque los parlantes, a pesar de que son los del 2200, no aguantan. Este cabezal tiene mucho power acumulado, mucha potencia que entregar. Así que con una conexión tal vez en serie de un par de parlantes Aiwa o un par de parlantes Sony LVT, va a responder excelentemente bien. En la conexión en serie podríamos poner dos parlantes Aiwa de 6 ohms por canal, ¿no? Entonces dando 11.5, 12 ohms sin ningún problema. Pero yo siempre he recomendado que utilicen solamente un bafle por canal para tener una mejor experiencia, ¿no? Entonces con estos bafles yo creo que rendiría mucho mejor. Y vamos a hacer las pruebas de todas maneras con este cabezal, porque como es un cabezal suelto, le vamos a dar toda clase de parlantes para hacer pruebas y a ver qué tal se desempeña, ¿no? Igual que como hicimos con el Aiwa 2200. En resumen, queridos amigos, es un equipo muy recomendado, ideal para cualquier tipo de espacio, sea cerrado, abierto, en una sala, una habitación. En una habitación es bestial este equipo, es monstruoso. En una sala, uf, el sonido es impresionante. En un patio, en el jardín, en la calle donde lo saquen, si lo ponen la ganancia del auxiliar a la mitad, como está ahora mismo, el volumen principal a la mitad, y juegan solamente con el volumen del Bluetooth, yo les garantizo que en un lugar abierto van a llegar hasta la mitad del volumen o un poquito más de la mitad
para que el equipo esté tronando, sea cual sea los baffles que ustedes le pongan, ¿no? Dependiendo de sus gustos. La verdad es un equipo muy recomendado. Sí, 100 puntos, sí, queridos amigos. Muy bueno, una estética muy bonita y un sonido característico y clásico de la marca Iowa. Un sonido encantador. Bueno, ese fue el video del día de hoy, queridos amigos. Esperemos que les haya gustado. Que les hayan gustado las pruebas que hemos hecho para ustedes. Y pues gracias a todos por seguir nuestro contenido y apoyar a todo lo que hacemos aquí en el canal. No olviden suscribirse a Juanpa LC Audio. Seguiremos trayéndoles más material de este tipo. No olviden darle like justamente al video, dejando sus opiniones y sugerencias en la caja de comentarios. Estaremos trayéndoles muy pronto las pruebas de este cabezal que tenemos por aquí, el B70, también solo cabezal que hemos conseguido. Esperemos conseguir los baffles tanto de este modelo como de este muy pronto para hacer sus pruebas respectivas. Y pues nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad con todos ustedes. Abrazotes inmensos, éxitos para todos y muchas bendiciones.